This is Tactical Support Unit, Pod 042, assigned to 2B. This is Tactical Support Unit, Pod 153, assigned to 9S. We pods often participate in the same battles. Exchanging our situational data would theoretically allow us to plan combat strategies in a more efficient manner. Proposal: data should be transferred regularly between Pod 042 and Pod 153. Analysis: this idea is sound. Proposal accepted. Records will be organized in time for the next situational exchange. Uy, otra vez me tengo que reactivar. ¿Saben a qué me recuerda un poco esto? Yo sé que no se parece mucho, pero por alguna razón me recuerda a eso. A Yu-Gi-Oh! Cuando Yugi entra en la mente de Yami, del rompecabezas del milenio, y está viendo su mente y todos los laberintos y pasajes que hay. Ok, continuemos. Muy bien, Yami, ¿dónde estás? Me siento en una clase de filosofía de la universidad. Como dije, este juego, ahora que lo estoy volviendo a jugar y prestando más atención a los detalles, me ha hecho pensar bastante. Ok, sigamos con mis trivialidades, como por ejemplo encontrar a Yami. No solamente Yugi, si recuerdan, entró a la mente de Yami, sino también Shadi con la llave del milenio. Creo que ya estuve acá. ¡Ah! ¡Memoria!
De hecho, eso también se podría aplicar a las personas. A veces pareciera que nunca aprendemos. Esto también me recordó a la conversación que Ultron tuvo con Vision, no, Visión, como le quieran decir, en Los Vengadores, la era de Ultron al final, sobre dejar viva o no a la humanidad y cómo estaban condenados a la extinción y todo eso. Me recordó bastante esa charla. ¡Ah, mis ojos! Como sea, de nuevo, yo y mis trivialidades. Entonces, en la mente de Yami, hemos visto a Shadi, a Yugi. Hemos visto también a... creo que nadie más ha entrado en la mente de Yugi. Tal vez Marik, pero... no, Bakura también estuvo ahí. De hecho, Bakura dejó un fragmento de su mente allí. Y ahora que recuerdo, la próxima vez que despertemos, creo que vamos a estar con Eva. No, de hecho, con Adán. ¿Si fue con Adán o no? No, podría jurar que fue con Eva. Eva es la que tiene el pelo largo, ¿no? Creo. Esta es la parte que me parece bastante curiosa de este juego. Entonces, evidentemente hay diferencia entre máquinas y androides, pero uno podría jurar que los androides son quienes aprenden y cambian, y no las máquinas. ¿Es el odio? ¿Qué? No, esto ya está como... ¿quién es el que se pone a decir que el odio? ¿Acaso es Marik? Hablando de Yu-Gi-Oh, no, creo que no era él con el cuento del reino de las sombras. No, ¿qué? No, estoy pensando ahora en Batman con la Liga de las Sombras. Ok, estoy confundiendo ya cosas. Más bien continuemos. Dormía un odio vil. Sí, eso es Marik. De hecho, esto más bien me recuerda a Matt en Digimon. Bueno, ya. Concéntrate, Ragnarán, concéntrate. Entonces, Nainés está teniendo una crisis existencial. Similar a lo que vimos con los robots anteriores. Fascinante. Thank you.
Ok, juego. No pensé que fueras a ir hasta allá, pero... Ok. Pobre Nainés a todo esto. Pero son androides. Aunque acabo de ver Guardianes de la Galaxia, creo que ya lo había mencionado en un video anterior. Y el padre celestial de Star-Lord. Concéntrate, concéntrate. Era un planeta y aún así, de hecho, fue Drax quien. Bueno, ya, concéntrate. Ok, Nines me cae muy bien, espero no salga muy mal de esto. Each of the machines treated their treasures with great care. One treasured family above all else. Another treasured its older sibling. Another treasured its own beauty. But one more machine treasured something unique above all else. Hate. Is this death? So dark, so cold. Nines! Nines. To be. Come on. Let's go home. ¿Autopirateo? Oh, es verdad. Engage memory core diagnostics. Yeah. A single reply is sufficient for acknowledgement. Fine. Memory core diagnostics complete. No issues detected. Good. Proposal. Engage visual sensor diagnostics. You got it. Pregunta, ¿sigo siendo el mismo Nines? ¿Qué es esto? Es decir, sigo con mis recuerdos intactos, ¿no? Luego, ahora me pusiste a pensar. Visual sensor diagnostics complete. No issues detected. All checks complete. Took long enough. Don't you think it's overkill to perform a full data overhaul? Unit 9S was seized by the enemy and placed in a non-controlled state for an extended period of time. There is a high probability of corruption by an enemy logic virus. All right. Cram it. Anyway, I just gotta sync up with the bunker server and then I'm out of here, right? What was that? Unknown. Halt the data sync. Alert. Data synchronization is mandatory for all your high units. Yeah, I know that, but we just got some kind of weird noise. Halt the data sync for 2B as well. Affirmative.
Let's figure out where that noise came from. Just to be sure, you know? Open a port to the server. Estas partes con Aine son muy ingeniosas, ¿saben? Merecen bastante crédito, creo yo. Es literalmente una representación diferente, adaptada a una computadora de la mente humana. Como dije, este juego lo hace pensar bastante a uno. No time to examine everything. Better stick to the main data nodes. Detected. Access log to Council of Humanity's lunar server. ¿Qué es esto? What's a barrier doing here? Looks like records for supplies shipped to the moon. Strange. There were a ton of empty containers. That's weird. Why would they do that? Trama, respuestas. Eso es lo que quiero, juego, respuestas. ¡Vamos! ¡Respuestas! ¿Qué está pasando con el comando? ¿Qué hay de los humanos? ¿Por qué no hemos visto a un humano en todo el juego? Sí, ya sé que están en la luna, pero... ¿acaso esa es la verdad? Detective, your HUD unit storage records. What's the point of all this heavy security? All the black box data has been deleted, but it looks like everything else is here. Huh? A new port just opened. Y lo interesante de esto es que, al parecer, esta información que vamos a ver, Nines la supo todo el tiempo, y con todo el tiempo me refiero en la parte final, algo que tal vez 2B desconocía. Council of Humanity and Project Yorho Records Index. Alert, we are not authorized to access this data. Man, this stuff is all wrong. I need to check this out too. Pero por supuesto que lo vamos a ver. Miren el sistema de defensa que tiene esto. Lo bueno es que soy el mejor. An attack barrier? Really? Why the heck would they install one of those in this server? Un nivel S de confidencialidad, y su contenido no debe compartirse con ningún individuo afiliado a Yorho, a excepción de la comandante. Descripción del proyecto Yorho. Fuerzas de Yorho. Por un segundo casi leo Fuerzas Ginyu, como sea, sistema de combate de las unidades Yorho, administración del búnker, cadena de mando, departamento de desarrollo y concilio de la humanidad, puerta trasera, unidades de apoyo, caja negra, red de comunicaciones de la resistencia. Debe recibirse el permiso de partes designadas responsables para cada entrega antes del visionado. What? Let's see. Looks like info about how the Council of Humanity was formed as part of Project Yorho. Wait, isn't that backwards? After a long period of battles and adventures, the prophets spoke. Oh, grant me the mercy of the land. Oh, grant me the joy of the heavens. Release me from my yoke of iron. Thus shall our souls be. What was that? Espera, ¿qué? Crap! Did they find me? Negative. Emergency backup request from 2B. Close the server connection and activate my body. Affirmative. No! Yo quiero saber qué estaba pasando. Necesito respuestas. O sea que 2B sí tenía un diseño también similar. Ah, 9S. Operator, what happened? We recently detected large numbers of machine lifeforms throughout the factory area. We received a support request from 2B soon thereafter, but have been unable to respond due to poor reception. All right, I'll try to gain access from the main terminal.
Juego, tengo muchas preguntas. Y me las estabas respondiendo y ahora me dejas con más preguntas. Solo por curiosidad, ¿tengo algo en el buzón de entrada? Nada. Lo que sí tengo es una misión acá. ¿Puedo entrar? Pero no hay nada. Use of server administration room requested. A lo que me refiero con lo que dije antes es que entonces 2B también tenía una copia de estos datos, así que ella también lo sabía. Quien no sabía es el jugador. Ingenioso juego. You may now use the device in this room. Espera, what? Okay, good. 2B's black box signal is still up and running. These comms are all messed up. Guess I'll have to break into the other side and take control. Entonces estoy hackeando desde la base para ayudar a 2B. ¿Tú eres qué exactamente? ¿Una barrera? De nuevo, es como un robot extendiendo sus brazos para no dejarme pasar. Me encanta la representación física que están haciendo de la mente y las computadoras. No, yo no quería hacer eso. Okay. Eso acabo de hacer, Nines. Acabo de piratear esta máquina y tiene un sombrero, así que asumo yo que es más poderosa. Espero estar haciendo lo correcto. Puedo rezar por Zack. Cada vez que dicen la palabra Zack, recuerdo a dos cosas. Uno, el protagonista de Final Fantasy VII. Sí, 7. O Zack, el de los Power Rangers. Ay, ¿tú eres quién, Kimberly? No, tú eres otra cosa, no eres Kimberly. Ok, solo por curiosidad, juego, ¿me dejarás acceder a la, no, al mapa, cierto? Estoy acá. ¿A dónde tengo que ir exactamente? Uy, tengo que bajar bastante. Uy, esto es malo. Ok, esto da miedo. Cae. No, no retrocedas. Ay, juego, qué recursivo eres. ¿Y saben algo? No me molesta dar cumplidos tan seguidos a algo que me gusta. Creo que en verdad lo mereces. Ah, tú eres otro. Ok, este botón solo me sirve para esquivar, no puedo correr con él. Espera, ¿me estás atacando a mí? Pero si yo no te he hecho nada malo, amigo. Eso es, quédate allá como un retrasado. Ah, ¿2B? No, ¿qué está pasando?
Oh, sí, cierto, los infelices que nos empezaron a atacar. ¿Te puedo piratear a ti, amigo? No, 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 ah, no, no, quién sabe a quién. ¡No! Ay, Dios, no sé a quién estoy pirateando. Espero no sea un inocente. Porque creo que pirateé a un inocente. Maldita sea. Yo quiero piratear a... No, ¿por qué no puedo piratear al grandote que les está haciendo daño? Estoy pirateando a los buenos. No, compañeros, los asesiné, lo siento. Perdón. Uy, eso sí que te debió doler. Perdón. Look at all these broken machines. A few still look usable. Better send these coordinates to the bunker, just in case. Esto me recuerda un poco a Limbo, y creo que deliberadamente hacen eso. ¿Qué digo, Limbo? Esto es más como Mega Man y todo lo que he dicho. Siento que estoy repitiendo lo que digo, pero es que... Incluso después de ir, ¿cuánto? 35 horas en el juego, no deja de impresionarme. Uy, tú me vas a atacar y eso va a doler, ¿cierto? A menos de que seas mío. ¿Qué? No, yo quería tomar control de tu... Ah, la. No sirvió. Cosas. A few still look usable. Better send these coordinates to the bunker, just in case. Ah, asumo yo que tengo que salir y dar la vuelta. ¿Qué? ¿El estrella de 3 accede control remoto al piratear? ¿What? 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 Ok, no, 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 yo quiero ver... No, no puedo ver mi mapa. Uy. Esto es malo. No, 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 no. Espero estar haciendo lo correcto. Morí, ¿cierto? ¡Uf! ¡Por fin llegué! Al parecer era en la otra dirección. Miren esto. Uy, esto es peligroso. ¿Es allá lo que debo piratear? Asumo yo que sí. Es decir, no, no tengo más opciones. Oh, de hecho, sí las tengo. Will do.
que la proliferación del síndrome de cloración blanca que surgió en el 2003, junto con la aparición de gigantes y dragón, no porque no tiene tilde, dragón, bueno, como sea, no ha disminuido y están identificados brotes a escala mundial. A pesar de investigarse en laboratorios de todo el mundo, no solo se han conseguido a veces que avances en el desarrollo de una vacuna para prevenir la infección, sino que ni siquiera es seguro cómo se transmite. Sin embargo, se han obtenido muchos avances tecnológicos gracias a la investigación de la partícula MASO, descubierta al mismo tiempo. Estamos seguros de que la tecnología deriva de la misma, que permite la separación del alma y el cuerpo. ¿What? Ok, otra vez. Estamos seguros de que la tecnología deriva de la misma, que permite la separación del alma y el cuerpo, además de la conservación de ambos. ¿Será la defensa final contra esta amenaza sin precedentes contra la humanidad? ¡Oh, Dios mío! No me digan que los humanos lograron hacer esto y ahora están viviendo en los cuerpos de las máquinas. No, 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 no. No, no, no. Ok, sigamos. Ahora que el proyecto ha pasado a la fase de preparación... ¿Qué? De preparación a la de implementación, le hemos dado el nombre oficial del proyecto Gestal. ¿Hubo una epidemia? Y por eso, ok, juego. Uy, yo no esperaba esto. Ok, impresióname. Es decir, estoy muy impresionado con estos datos que me acaban de dar, pero... Quiero más respuestas, juego. Quiero más respuestas. Oh, wow. Pero, ¿y entonces qué hay de los humanos que están en la luna? Son los que... Pero entonces, ¿de qué terminó este proyecto? Las máquinas no pueden ser humanos porque, si no, como dije antes, estarían aprendiendo de sus errores y no cometiéndolos nuevamente. Y se comportarían un poco... O tal vez por eso están... A menos de que eso causara como cierta amnesia y solo tienen que recordar cómo ser humanos. Uy. Tengo varias preguntas, juego. Y cada que me das una respuesta, planteas más preguntas. Espera, si allá está esto... Solo quiero explorar este lugar. ¡No! No tengo ni idea hacia dónde voy. April 4 de 2015. Resumen. Comienzan a extenderse las protestas contra el método de prevención espiritual. De preservas. ¿Por qué no puedo leer, Ragnadan? ¿Por qué no puedes leer? Tal vez porque estás muy emocionado, pero como sea. De preservación espiritual revelado con como la información de nivel 1 relativa al proyecto Gestal. El comité sigue recibiendo quejas formales de nuestro equipo de investigación por la recopilación de datos poco conclusivos al haberse aplicado el proceso Gestal sobre enfermos y ancianos. El número de civiles sometidos al proyecto Gestal sigue siendo de 4. Se establecerá un departamento de relaciones públicas para mejorar el control de información y nuestra propia imagen. También consideraremos la programación del proyecto mismo si llega a considerarse necesario. Uy. Entonces, evidentemente, frente a algo así, habrían muchas... Uy, no, 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 no. Muchas personas en contra. Por supuesto. ¡No! Maldita sea. Espero que este no sea el camino. April 25 de 2025. Resumen. Hemos recibido del laboratorio un informe que indica que la tecnología básica del sistema replicante estará completada para finales de agosto. Las comprobaciones de seguridad y las pruebas clínicas se realizarán entre septiembre y noviembre. Se enviará al primer ministro
nos enviará al primer ministro un informe que indique que la culminación del sistema replicante representa un tremendo salto adelante para el proyecto Gestalt. Este informe se entregará al Departamento de Relaciones Públicas. Entonces, por lo que puedo ver, no solamente se quedó en un proyecto, se pudo hacer. La pregunta es, ¿en qué terminó? ¿Y ahora qué va a pasar con el comando y lo que hemos estado...? ¡Uy! ¡Fuego! ¡Fuego! Ok, si no estoy mal, acá me estoy devolviendo a donde estuve antes. Solo quiero estar... ¡No! Solo quiero estar seguro que no dejé nada. Sí, allá ya estuve, ok. Ya también estuve arriba. Muy bien, áreas recorridas. ¿Defensas? Sí. ¡Wow! Ok, ese sí fue un reto, no voy a negarlo. It's open. Exit route secured. Thanks. Alert. 2B is currently engaging a machine life form of significant ability. Said machine is drawing electrical power from the factory itself. Proposal. Infiltrate the factory's mainframe and shut off the power. 9S, that Goliath we just encountered. I got it. I've been keeping an eye on you. I'm gonna shut off power to the factory now. Do it! ¡Qué forma tan ingeniosa de rejugar el juego y volver a plantear la historia! Y no solo replantearla. ¡Responderla! Nunca había jugado un juego de este estilo. ¡Jamás! ¡Maldita sea! ¡Miren este infierno de balas! ¡No! Ok, estoy siendo muy imprudente, ese es el problema. Factory system at 50% control. Now we just have to do something about this core. 90%. 92. 95. 98. ¡Ah! ¡Estoy al borde de la muerte! 2B, I just shut down the electrical grid. ¡Miren ese sistema de defensa! After a long period of battles and adventures, the Prophet spoke. Oh, grant me the mercy of the land. Oh, grant me the joy of the heavens. Release me from my yoke of iron. Thus shall our souls be saved, forever and ever, forever and ever. Those were the words I heard in the moon server, but why? Alert, 2B has defeated the Goliath class heavy weapon unit. Right. Okay, good. Es como estamos encontrando todas las respuestas, pero ¡ey! Van a matar a mi amiga, así que... 9S. Commander. I'm sorry. You're needed back at command. Understood. Comandante, de hecho yo tengo muchas preguntas para hacerle. Dudo mucho que usted las quiera responder, pero tengo preguntas. Cosas. Voy a robar. Gracias. ¿Saben qué no he hecho? Guardar. You left quite a trail when you accessed the main server. That's what I wanted to speak with you about, Commander.
I found records stating that the Council of Humanity was established as part of Project Yorha, but I'd always heard it was the other way around. So did Yorha actually create the Council of Humanity? Yes. We installed the Council of Humanity's server on the surface of the moon. But that means... mankind no longer exists. In truth, humans never went to the moon at all. Any transmissions received from the moon are just dummy signals we set up in advance. The only thing there is a small bit of data relating to the human genome. But why would you... Humans were already extinct when the aliens attacked. What? All the details are stored on this memory chip. ¿Por If you want enfermedad? To look at it, I won't stop you. Yo, pero por supuesto, 2B, amiga, tendrás que esperar. Espero que no te maten, pero necesito leer esto. Wait, you're just giving me this? But why? No one fights without a reason. And we need a god worth dying for. What path will you take? It's up to you to decide. Why? Why did you have to die? It's not fair! My only brother! Damn them! I'll kill them! I swear I'll kill them all! The human race is... gone. Uy, entonces, ¿qué puedo decir eso? Miren que eso no lo vi venir. De verdad pensaba que los humanos estaban en la luna, pero sí se me hacía raro que estuvieran solamente enviando transmisiones y que hasta el momento no los hubiera visto. Y sí, en algún momento pensé, ok, tal vez no están los humanos, sino que nos están engañando los Yorha. Pero no sé, lo pensé como molestando, no pensé que de verdad fuera a ser así. ¿Tengo la carta en mi poder o...? Ahora, ¿dónde estaría eso? Ah, juego, quiero leer cosas. How do I tell 2B? Combat stations. I better get a move on. No, Nainés, tengo preguntas. Tengo muchas cosas que preguntar y que hacer. Ah, como los humanos y ok, los aliens entonces llegaron a la Tierra a poblarla. No habían humanos entonces con los androides. Pero entonces, ¿por qué los fabricaron y estos se les rebelaron? Y la humanidad se extinguió entonces por la enfermedad que acabamos de leer. ¿Pero qué pasó con ese proyecto Gestal entonces? ¡Juego! ¡Preguntas! ¡Tengo muchas preguntas! Y tú te encargas de responder una y provocar 10 más. ¡Genial! ¡Genial! ¡Me encanta! Como dije, nunca había jugado un juego así. Y me fascina la forma en que están armándose las piezas.